Vale. Lo paramos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y me hace mucha ilusión volver a mi época de joven, ¿no?, de la universitaria. Y sobre todo venir a esta facultad que, no sé, que para mí era la nueva, y me imagino que ustedes sois los nuevos, ¿no?, los últimos. Yo soy Luis Conde, soy licenciado en psicología. Trabajo en psicoanálisis y por ahí un poco os cuento mi trayectoria, así a grosso modo, para que de alguna manera me identifiquéis, ¿no? Estudié aquí en la universitaria, en la Complutense. Después me fui a Argentina, estuve 2 años y medio formándome en Buenos Aires, antes de que se vinieran todos, cuando aquello era aquello. Y posteriormente me volví acompañando a todo el mundo y llevo pues como 9 años trabajando en la profesión. Trabajo en individual, en mi casa, tengo consultorio y bueno, después he trabajado en grupos y en instituciones. Mi orientación dentro ya de, en concreto del psicoanálisis, no diría que es una formación ecléctica, pero sí que es una formación que de alguna manera y intenta salirse de la exclusividad de cada teoría y de coger de todas las teorías lo que más me explique la realidad, que es el paciente, que es el sujeto, que es la persona que tengo enfrente. Antes que nada también quería advertir una cosa antes que hable mi compañero. Como estamos hablando desde el psicoanálisis, hay cierta terminología, hay ciertas palabras que muchas veces se confunden con la utilización cotidiana del término, pero que al utilizarla desde un lugar de la teoría vienen definidas. Desde ahí os pediría que si nosotros utilizamos ciertas palabras o cierto argot técnico que tenga que ver con nosotros, que no se quede claro, nos interrumpáis para que podamos definir los términos de alguna manera para poder estar hablando de lo mismo cuando digamos las mismas cosas. No sé. Bueno, yo me llamo Juan José Rueda y también soy psicólogo. Llevo 8 años trabajando en la profesión de psicoterapia y psicoanálisis. Y un poco, a mí me ha gustado mucho el cine, me gusta de hace bastante tiempo. Entonces, últimamente, a raíz de una serie de conversaciones con Alfonso, pues llegamos a la... planteamos la posibilidad de hacer un tipo de trabajo de síntesis, mínimamente, porque tampoco pretendemos hacer gran cosa, de psicoanálisis y el cine. Entonces, pues Alfonso nos echó la idea y nosotros la cogimos y bueno, estamos aquí a ver qué puede salir de eso. El tema del psicoanálisis, como decía Luis, pues a mí, más allá de lo que es como teoría, yo creo que fundamentalmente el psicoanálisis es una mirada al mundo, una forma de mirar. Eso ahora lo va a contar un poco más en detalle en una pequeña introducción que vamos a hacer. Entonces, desde ahí, nosotros no pretendemos hablar desde una teoría concreta con nombres, apellidos, sino más que otra cosa, como una forma de mirar, que es lo que es el cine también. Al cine se le mira, igual que el director mira cuando hace. Y yo creo que eso es uno de los puntos que puede haber en común entre las dos disciplinas, de acercamiento a un sujeto o a una realidad determinada. Nuestra idea es hacer una pequeña introducción, muy pequeña, muy breve, de lo que es el psicoanálisis, mínimamente así explicado en 10 frases, y luego pues una pequeña también introducción de cuáles podrían ser algunos puntos de enganche entre el psicoanálisis y el cine. No todos, no pretendemos hacer nada exhaustivo, sino bueno, algunas cosas como para poder pensar sobre ellas. Y luego a partir de ahí, de esa breve introducción de 10 minutos, pues nuestra idea es, con los puntos estos que aquí más o menos elaboramos, que vosotros hayáis pensado algo, que se os haya ocurrido algo sobre el tema, y bueno, iniciar un coloquio sobre la película, acerca de la película y acerca de todo el tema que se os pueda ocurrir sobre el asunto. Entonces, si se puede poner alguna secuencia, se pone, y nada más, y esperamos vuestras preguntas y vuestras inquisiciones, siempre que no sean muy, muy duras. Entonces, ¿quieres hablar? Sí, las preguntas sobre todo que no sean de tipo test, que yo siempre las he odiado. Ah, una cosa sí que... De acertar o fallar, ¿no? Una cosa que sí me gustaría aclarar, a mí personalmente no me gustaría, aunque este es un tema que normalmente suele ser bastante goloso, a mí no me gustaría específicamente hablar de psicoanálisis.
Me gustaría hablar de la mirada psicoanalítica hacia el cine y de lo que a partir de un análisis desde esa mirada se puede ver en el cine. Es decir, digo esto no para coartar ningún tipo de iniciativa vuestra de hablar, de preguntar, bueno, ¿y qué es tal cosa? ¿Y qué es tal otra? Sino para no centrar demasiado el tema en eso. Porque mi experiencia me ha demostrado que es un tema muy goloso, es decir, que normalmente la gente pregunta mucho sobre el tema. Y bueno, ¿y esto? ¿Y la patología? ¿Y no sé cuánto? Y entonces querría deciros eso, que nos quedáramos un poquito centrados en el asunto más concreto y no irnos en un tema que sería lugar, que sería de un lugar que no es este, ¿no? Un lugar más técnico, más concreto. Adelante. Bueno, entonces yo voy a intentar exponer, insisto, como decía Juanjo, mínimamente alguna introducción, ¿no? Que, de entrada, la primera cosa sería, bueno, ¿qué es el psicoanálisis, no? Aparte de una palabra que llama mucho la atención. De entrada, habría como que el psicoanálisis sería, por un lado, una teoría, una clínica y una metodología de conocimiento. Una clínica en la medida en que es una práctica terapéutica y que toda la teoría que también es el psicoanálisis está referenciada y sacada en la práctica terapéutica. Y eso, esa teoría y esa clínica conlleva también una metodología del conocimiento. Del conocimiento en la medida en que cuando uno mira, solamente alcanza a mirar en la medida en que tiene una teoría detrás que le va a dar significado a lo que mire, ¿no? Que hay una metodología de acercamiento, una búsqueda de ciertos datos, una selección de material interesante, de material no interesante. Y eso implica un conocimiento que es distinto, no es ni mejor ni peor, sino distinto desde otro lugar de mirar, desde otro sitio, de otras ciertas prácticas y otras ciertas teorías que también tratan sobre lo mismo, sobre el sujeto humano y sobre la conducta, ¿no? Y sobre lo que hace el personal en general, ¿no? De alguna manera todo esto junto configura una, a ver si me sale, Weltanschauung, que se dice en alemán, que sería una visión del mundo de alguna manera generalizada y fundamentalmente una visión de la del sujeto en el mundo y en el intercambio que ese sujeto tiene con ese mundo. Se parte de una afirmación, como en toda ciencia, que el motor del sujeto, el motor de la relación que el sujeto tiene con el mundo, la energía, parte de la base de la existencia de un inconsciente que es el motor, el que da energía, digamos, a toda la personalidad, a toda la estructura de personalidad del sujeto, ¿no? Aquí, en el psicoanálisis, habría dos grandes ramas fundamentales de teorizaciones. Una que sería, se podría llamar de psicología del yo, en la medida en que plantean que el yo también es un motor fundamental en la relación y en la dinámica del sujeto, y otro que sería, no sé si decir con más puridad, pero sí de alguna manera es como lo más antiguo, que sería la psicología de las profundidades, ¿no? Donde el acento fundamentalmente de la dinámica se pone en lo que no está, que sería en lo inconsciente. Porque, bueno, aquí en el inconsciente y lo inconsciente, yo prefiero decir lo inconsciente en el sentido de que es una serie de fenómenos que tienen la característica común de ser lo inconsciente. Cuando, si se dice el inconsciente, pareciera como que es que ya hay una estructura muy determinada, ¿no? Como que es un objeto muy concreto, ¿no? Yo en ese sentido preferiría utilizar lo inconsciente. En la clínica, en el trabajo psicoanalítico, en el trabajo terapéutico, como forma de abordaje del inconsciente, en la clínica aparecerían dos conceptos que para nosotros son fundamentales, que son el trabajo de la resistencia y el trabajo de la transferencia. Y paso un poco a explicar qué es resistencia y transferencia. La transferencia serían aquellos fenómenos
emocionales e inconscientes que el paciente, sujeto, vive y siente en relación con el analista, pero que no viene dado por la situación real del encuentro, sino que sería, como plantea Freud, un transferir a una situación actual emociones, sentimientos, interpretaciones de una escena, digamos, de más antigua, más infantil, ¿no? Donde a la hora de enfrentarse con el terapeuta, uno no se enfrenta con un señor con el que ha acordado y está todo muy claro, sino que además de eso, que está muy claro, empiezan a aparecer fenómenos, sensaciones, emociones, sentimientos, imaginaciones, que no, digamos, se pudiera decir desde una mirada ingenua, que están gestadas desde la situación actual. Pero que si profundizamos un poco en la historia del sujeto, veremos que son modelos de comportamiento, de abordaje de la autoridad, de enfrentarse a situaciones pretéritas y antiguas, que sería el transferir, ¿no?, emociones y sentimientos antiguos a situaciones actuales. En la medida en que en el trabajo uno va pudiendo interpretar y señalar aquello que no corresponde a mí, sino que el paciente me adjudica a mí, el paciente va haciendo una discriminación de lo que sería la interpretación que él hace de la situación actual con los datos que tiene de ahora y de las proyecciones que hace de la situación actual con los datos y con los modelos viejos y antiguos. En esa discriminación sería uno de los esquemas fundamentales de trabajo terapéutico, ¿no? Por otro lado, estaría el tema de la resistencia, en el sentido de que aparentemente la verdad, en cuanto que se pueda presentar como tal verdad, como lógica y, digamos, en un buen contacto con el yo, y cuando hablo del yo sería la parte más consciente, más racional del sujeto, ¿no? Pues aparentemente no tendría que haber fenómenos que interfirieran la aceptación de ciertas cosas que son ciertas, valga la redundancia, ¿no? Pero en el trabajo concreto y en el trabajo personal de cada uno, uno descubre que el sujeto se resiste a ciertos conocimientos, a ciertas verdades, no porque sea un problema de falsedad o error, sino por un problema emocional, porque de pronto el descubrir o asumir ciertas verdades le van a obligar a replantearse ciertas cosas o a introducir en su personalidad o en la explicación que él tiene del mundo y de la propia imagen ciertos datos que entran en contradicción. De alguna manera sería como, yo qué sé, en el pensamiento científico, cuando un señor se pone a hacer una teoría y de pronto hay ciertos experimentos que entran a negar la afirmación teórica que él está haciendo, pues pasa de ellos, por ejemplo, y se dedica a otros que sí le confirman. En este sentido, la resistencia sería el trabajo que hay que hacer para que ese sujeto sea capaz de incorporar ciertas, vamos a llamarle verdades, como término para andar por casa ahora, ¿qué le cuestan, no? Esas verdades le obligan a un cambio, y en ese sentido se defiende de él, se defiende de lo que sabe, ¿no? Eso está enganchado con el tema de la célebre palabrita esa tan antigua y tan revolucionaria, que la represión o la desrepresión, ¿no? En el sentido de que la resistencia sería de alguna manera romper las represiones inconscientes que el sujeto tiene, ¿no? Eso le permitiría incorporar y cosas nuevas que por su historia personal tiene negado la posibilidad de aceptar, ¿no? De alguna manera el asunto está tan simple como mirar al sujeto de una manera o de otra. Mirar al sujeto, en el sentido clásico, sería ver lo que hay y nada más de lo que hay. Y en el sentido psicoanalítico sería una mirada, pero que es un ver más allá de lo que aparece. Y ese más allá sería el auténtico significado, valga la expresión, ¿no? O sea, sería lo inconsciente. En ese sentido, una interpretación
que es como se suele llamar a lo que las intervenciones que un analista hace en su trabajo, sería, no como vulgarmente se dice, algo así como hacer consciente lo inconsciente, sino al revés. Sería con lo que ya se sabe, con lo que se tiene consciente, buscarle un significado y un inconsciente, o sea, que no se sabe. Sería ir de lo que está presente a lo que no está presente, pero que se puede intuir, que se puede llegar a saber, ¿no? De alguna manera, en ese sentido, el cine y el psicoanálisis, nosotros planteamos que serían maneras de ver, ¿no? De capturar lo que está fuera de uno, de percibir, ¿no? Aquí habíamos puesto alguna cita de Edgar Morin, que creo que es una bibliografía que ustedes trabajáis, que de alguna manera es un libro al alcance, ¿no? Que el título es El cine y el hombre imaginario, ¿no? Por ejemplo, él dice en un momento dado: el cine está construido a semejanza de nuestro psiquismo total. Otra frase de él: los inventores del cine, empírica e inconscientemente, han proyectado al aire libre las estructuras de lo imaginario, ese pequeño cine que todos tenemos en la cabeza, ¿no? En ese sentido, el cine y el psicoanálisis siempre irán más allá, porque una película uno nunca la mira y se queda con lo que aparece en la película. Esa película proyecta en lo imaginario de uno ciertas movilizaciones, uno se engancha con ciertas partes, con ciertas partes no, ¿no? Y de alguna manera es cierto lo que este lo que Morin plantea, porque el cine es una hermosa y una muy técnica manera de trabajar lo imaginario. En ese sentido, se podría hablar que en el mundo, o sea, la vivencia del sujeto del mundo, habría tres niveles dentro del sujeto: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo imaginario, de alguna manera, sería lo que aparentemente uno ve, pero cuando uno ve, siempre imagina lo que no está. Es el problema del cine y el problema del montaje, que en el cine, en una película, no sale absolutamente todas las cosas que le pasan a ese sujeto y no te vienen dados todas las historias y todos los datos para que esa historia no tenga ningún agujero, digamos. El cine precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es con poquitos datos ir sugiriendo, ir haciendo, tocando el imaginario del espectador, para que dentro de la cabeza del espectador esa historia se reconstruya y ese personaje adquiera ser uno. El espectador rellena los huecos, ¿no?, que un buen montaje deja abierto, y en ese sentido sería la complicidad espectador-historia cinematográfica, ¿no? Después nosotros aquí queríamos hacer una pequeña rememoración histórica de ciertas cosas que nos parecen muy concretas. Estamos en Ciencia de la Información, esto es la cátedra de imagen, ¿no? Y históricamente, por ejemplo, la imagen aparece en el siglo pasado, ¿no? La foto, me parece, ustedes estaréis más seguro que yo, creo que la foto aparece en 1830, 1840, más o menos, ¿no? En esa época. Todo el siglo XIX hay toda una evolución técnica sobre la foto, que es la primera plasmación fija de una imagen en algo que no sea la memoria, que no sea el recuerdo. En la investigación, ¿no?, es como que de pronto empieza la gente a interesarse por el movimiento de la gente, por el movimiento del cuerpo. Todos los estudios del movimiento, de la cinemática que hay del siglo XIX, la célebre historia de si los caballos, cuando corrían, levantaban las cuatro patas o no. Todos los trabajos que se hacen en Inglaterra sobre el movimiento corporal de los sujetos, sobre anatomía y movimiento, qué grupo de músculos entran, bla, 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 bla. Pero, curiosamente, a principios de este siglo, ya con toda esta imagen capturada y con todo este trabajo de la imagen y del estudio sobre la imagen, de lo real,
que se puede mantener y resguardar en el siglo XIX, a principios del siglo XX, hay como tres datos que nosotros queremos señalar como muy importantes en el trabajo de la imagen. Uno, y empezamos a hablar de lo nuestro, es la aparición en 1900, escrito en 1900, publicado en 1901, del libro de la interpretación de los sueños de Freud. El sueño es la imagen onírica, es el estudio de esa imagen onírica es lo que va a posibilitar posteriormente todo el desarrollo psicoanalítico y toda la investigación posterior, ¿no? Curiosamente, sí. lo fundamental que tiene el estudio sobre los sueños de Freud es que Freud plantea toda una serie de leyes de cómo funciona el inconsciente a través de los sueños. Es decir, los sueños tomados casi similarmente a cómo es una película. Lo que pasa es que los sueños son las películas de uno, y se las pone y se las ve uno. Entonces, las leyes por las cuales se rige el inconsciente, Freud las descubre, las plantea, ¿no?, a través del estudio sobre los sueños. Son leyes, son dos fundamentales, es la ley de la condensación y la ley del desplazamiento. La ley de la condensación habla de que en el sueño puede ser representado un objeto, aparece representado un objeto que no es necesariamente unívoco, sino que puede ser de muchos objetos condensados. Cuando yo digo objeto, me refiero a personas o me refiero a objetos físicos, no necesariamente me refiero a una cosa como la mesa. El objeto en psicoanálisis tiene un sentido muy, muy poco unívoco, muy equívoco. Entonces, la ley de la condensación dice, bueno, en un solo elemento pueden estar representados varios, perfectamente. Y la ley del desplazamiento es que, bueno, hay cargas que se desplazan, que están en un lado, pueden estar en otro, libremente. Entonces, porque la energía, el sueño está regido por el proceso primario, que dice Freud. Entonces, la energía ahí es de libre desplazamiento. Hay imágenes que se pueden mover de un lado para otro sin ningún tipo de lógica, porque el inconsciente no es alógico, no tiene lógica, según el psicoanálisis. Entonces, esas dos leyes que rigen los sueños son fácilmente discernibles en el cine. No tan así, evidentemente, porque el cine es un producto del proceso secundario. El proceso secundario sería del funcionamiento del yo consciente, que es otra cosa. Entonces, ahí sí rige una lógica. Pero hay escenas en el cine, todo el mundo recordaréis algunas, como por ejemplo la famosa escena del acorazado Potemkin, en la de las escaleras, que aparece en una serie de símbolos, que uno implícitamente ya sabe a qué se refiere, aunque no lo vea, ¿no? Y aparecen un cochecito que cae por las escaleras, etcétera, sombras, y eso da a entender toda una situación catastrófica que está sucediendo en ese momento en la película. Bueno, en el sueño pasa igual, no literalmente. Pasa que hay fenómenos que uno puede interpretar después, rehacer, releer después, justo como decía Luis, viendo lo que no está a partir de lo que está. Que eso es lo que pasa en esa escena, que uno imagina lo que no está por lo que está. Entonces, la importancia de la interpretación de los sueños estriba en eso, en que da lugar al pensamiento hacia el sujeto de una manera distinta a como hasta entonces se hacía. Es decir, el sujeto tiene profundidad. Ya no es un sujeto plano y lineal. Tiene una profundidad donde las leyes del espacio-tiempo no rigen igual. Entonces, te dejo la palabra. Como decía él, la interpretación de los sueños, lo importante sería que Freud, de alguna manera, se dedica a investigar cómo se ha formado esa imagen que después un sujeto te cuenta, ¿no? ¿Por qué de pronto ha soñado esto y no ha soñado lo otro? ¿Por qué aparece un señor con bigote? ¿Por qué de pronto es esta calle? ¿Por qué será esta situación, ¿no? ¿Cómo ha sido el montaje, digamos, ¿no? Si pudiéramos comparar el sueño con una película, el trabajo sobre el sueño sería ver cómo se ha montado ese sueño, ¿no? O sea, qué significados ocultos se han ido añadiendo a esa imagen real, ¿no?, que aparentemente uno ve. Que, como decía Juanjo, estarían fundamentalmente dados por las leyes, ¿no? La de la... ¿cómo era? Condensación y desplazamiento. Condensación y desplazamiento de significado. Junto con esto, también en la imagen, por la misma época, aparece el cine, que ya sería la posibilidad de la imagen no solamente estática como la fotografía, sino la imagen en movimiento, con lo cual ya se podrían empezar a contar historias. La imagen no sería para, ¿no?, como antiguamente en los pliegos de ciego, ¿no?, que el ciego contaba la historia y después tenía ciertas imágenes
que iban contextuando la historia, pero era un relato fundamentalmente oral, y la imagen, al ser estática, era ayuda al relato oral. En la aparición de la imagen en movimiento, lo oral ya entra dentro de la imagen, ¿no? Sería como la imagen audiovisual. Y por otro lado también aparecen en América los cómics, los tebeos. Disculpe un segundo, es que hay una cosa que me ha ocurrido, como decía Luis, que es muy ilustrativa esto, ¿no? Que hay, me parece que es Bela Balak, el libro este que tiene en Alfil, que él cuenta una historia, o dos o tres ejemplos, como denotando el impacto que produce el cine, ¿no? Que puede producir el cine en su momento, de una serie de personas, ¿no? Un campesino ruso, una campesina rusa, etcétera, ¿no? Que en una película, bueno, se echaba las manos a la cabeza porque no entendía cómo podía aparecer cabezas y manos y brazos solas. Es decir, era como que de repente el espacio conocido aparecía literal. Es decir, si aparece una cabeza sola es que se la cortaron. Si aparece un brazo solo es que desmembraron a esa persona. Es decir, el impacto que eso causa a nivel de la visión global de la realidad es bastante gordo. De la misma manera que en su momento causó impacto toda la teorización freudiana sobre el inconsciente y la interpretación de los sueños. Y eso creo que es importante porque denota una forma de ver nueva que de repente impacta bastante. Eso me parece importante. Bueno, y lo otro que también en la imagen que aparece son los tebeos, los cómics en América, no ya como series en plan Cordel de Ciego, como habíamos dicho antes, ¿no? Donde hay un relato verbal con una serie de imágenes gráficas que lo van acompañando, sino una imagen audiovisual que ya puede contar una historia. Más o menos en 1906, por ejemplo, aparece Little Nemo, que es un personaje, no sé si lo conocéis, muy bonito, maravilloso, a mí me encanta, que precisamente cuenta historias de sueños, ¿no? Es un niño que sueña. Y antes había salido Yellow Kid, que era también otro de los personajes, que era un personaje vestido de amarillo, ¿no? Donde el globo, que actualmente en los TVO está tan completamente incorporado, ¿no? Que cada personaje tiene su discurso. En Little Nemo es donde empieza a fundirse en una imagen gráfica el texto dentro, ¿no? Primero aparece escrito en un camisón que lleva el chaval este. Y posteriormente aparecen ciertas historias ya con contenido donde, por ejemplo, hay un loro que sale hablando y aparece el globo al loro, hay un fonógrafo que también habla y hay un globo con las palabras que dice el fonógrafo, y es la primera vez que se mete el globo en la imagen gráfica, que eso va a permitir posteriormente pues contar el guerrero del antifaz y muchísimas cosas más. Es curioso, lo que nosotros queríamos marcar es que aparece a principios de siglo estos tres tipos de fenómenos, ¿no? Que lo que nos va a permitir será la aparición, por un lado, técnicamente, de historias contadas, no como siempre se habían contado desde... cuando yo hablo, siempre hablo de la civilización occidental y cristiana, ¿no? No como se habían contado desde Homero, que son historias verbales, sino que además se pueden empezar a contar historias de otra manera, que serían las historias con imágenes. Eso es del siglo XX. Anteriormente también se habían podido contar historias con imágenes, de alguna manera, porque el teatro también es tan antiguo casi como, o más, no lo sé, pero o sea, igual de antiguo que una historia verbal, ¿no? Pero ahí hay una diferencia fundamental con el cine, y es que tiene que ver con la visión. Que el teatro, uno ve a quien lo está haciendo. En el teatro, uno tiene conciencia de la distancia a que está el actor. El actor siempre está imbuido en la ley física del espacio y del tiempo. No se puede salir del escenario, no puede hablar bajito, no puede hacer movimientos que no correspondan a la ley de la gravedad. Entonces, en ese sentido, el teatro podría recrear historias, pero historias simbólicas, porque uno siempre está viendo la realidad concreta
del señor que está haciendo el teatro. Y de ahí, la escena teatral es fundamentalmente una escena simbólica, en el sentido de que si yo quiero que esto parezca, yo qué sé, el fin del mundo, pues hago truenos, pero todo el mundo se da cuenta que no son truenos, que no es una tormenta, ¿no? Si quiero señalar que hay fuego, pues hago unos papeles, no sé qué. Si quiero señalar otro, no puedo traer el objeto real, ¿no? Para que uno mire lo que tendría que mirar, sino que tengo que atenerme al espacio-tiempo y voy a poner un objeto simbólico, ¿no? O sea, en representación de, voy a trabajar con. Eso en el cine no se da, porque en el cine la historia que uno está mirando no es una historia que se tiene que atener al espacio y tiempo, porque en el cine yo puedo filmar en distintos espacios, en distintos tiempos, puedo inventar, o sea, no tengo que trabajar con esa cosa simbólica de la realidad del teatro, sino que puedo trabajar con lo imaginario. Y lo imaginario estaría como en el sueño, ¿no? Que sería la posibilidad de construir imágenes e historias sin que tengan que atenerse a la ley espacio-temporal, que sería lo que, entre comillas, llamamos objetividad. Y sería como el teatro y la imagen del hombre antes del psicoanálisis y antes del cine, es una imagen plana. Plana en la medida que, como decía Luis, hay que ceñirse a un espacio-tiempo concreto, que en la visión psicológica del hombre es el consciente, es decir, lo que se ve, y en la visión teatral es lo que se ve también simbólicamente. En todo caso, a lo más que se llega es lo simbólico. Mientras que el cine y el psicoanálisis introducen un elemento importante, que es un espacio-tiempo diferente, donde ahí es posible todo. Fijaros, además, una frase muy conocida sobre el cine, que dice que el cine es una fábrica de sueños, y es literal. El cine es una fábrica de sueños porque funciona por el mismo proceso que el sueño. Y introduce un espacio-tiempo donde lo imaginario funciona. Introduce profundidad de plano. Hay posibilidad de que las cosas que aparecen en la película, bueno, que no están sucediendo a la vez. El tiempo es completamente distinto. Cuando se rueda la película no está el espectador. Cuando está el espectador no está el actor. Hay un descaraje bastante considerable ahí. Es decir, el cine y el psicoanálisis introducen una visión más allá, que es lo que estamos. Es un poco la tesis central de la exposición que estamos haciendo, que es la visión más allá de lo que parece. Eso es lo que quiero. O sea, que de alguna manera se rigen por la ley del proceso primario, que se salta fundamentalmente la ley del espacio-tiempo para construirse la imagen desde la ley de la significación. O sea, uno no sueña con un espacio-tiempo objetivo, sino que sueña y crea las imágenes oníricas desde la significación exclusivamente. Eso te permite juntar dos cosas imposibles, pero que a la hora de la significación sí se pueden juntar, aunque físicamente son, por ejemplo, injuntables, ¿no? Es la imagen esa, por ejemplo, de hacer muchas fotos, es un experimento que se han hecho, ¿no? De hacer muchas fotos de caras y sobreimponerlas todas y conseguir una foto que no es real, porque ese rostro que sale no es real, pero sí sería como el rostro que tiene la condensación de todos los rostros con los que se han montado, ¿no? Ahí se crea una imagen que no es real, porque uno nunca la puede ver en lo cotidiano, ¿no? En la realidad, es una imagen artificial. Igual que el sueño, uno nunca ve lo que soñó. Son construcciones imaginarias, pero no reales. En ese sentido, la unión de los elementos del sueño y desde las historias, desde el cine, sería desde el significado, no desde la lógica espacio-temporal. Era lo que había comentado antes Juanjo, por ejemplo, en la escena de la Corazón Potemkin, que realmente no se ve absolutamente nada, porque ni se ven soldados, ni se ven manifestaciones, ni se ven nada. Pero algo así como que te va metiendo dentro significados de tal manera que uno se pone en tensión y entra en pánico y se identifica con la escena y tiene perfectamente claro la película, como se dice vulgarmente. Dicho de otra manera, el lenguaje del cine y del sueño
es un lenguaje que tiene que ver con los significados. Y los significados siempre es aquello que no está, porque lo que está es el significante, sería la cadena de significantes, lo que uno ve, lo real, ¿no? Pero que siempre remite a algo que no está aquí, que sería como una proyección virtual, pero que es lo que significa. Si Freud decía una cosa, que es una anécdota, Freud se le acusaba de pansexualista, ¿no? Como lo habéis oído alguna vez. Entonces Freud decía, bueno, esto tenía un puro en la mano, y decía, bueno, esto que ven ustedes aquí, pues puede ser un pene, que también es un puro. Yo creo que en esa frase está condensado lo que dice Luis, ¿no? Es decir, hay un significante X que es puro y que luego uno puede darle el significado que le estamos proponiendo, con perdón. ¿Significado pene? Bueno, eso depende de cada uno. No unívocamente es un pene, es un puro con el cual uno puede jugar y darle multitud de significados. En ciertas historias, pues, o en ciertas soledades, pues puede ser un pene. De alguna manera, la idea nuestra era señalar esto, ¿no? O sea, esta cosa fundamental, de que el mirar nunca es un mirar a lo que está presente exclusivamente, sino que el mirar siempre es un descubrir un significado que no está presente. En ese sentido yo decía que interpretar es descubrir algo que no está con lo que está. Y en ese sentido, el mirar siempre es mirar más allá de lo que veo. Aunque uno no lo sepa. Más o menos esta era un poco la introducción que queríamos nosotros contaros, ¿no? A partir de ahora nos gustaría que... Vosotros habéis visto ya la película, ¿no? ¿Queréis que tenemos alguna secuencia concreta o...? Yo esperaría quizá a ver qué pasa. La película esta no, es una... Bueno, de entrada, si alguien, ustedes, queréis ver algo en concreto. No, yo quería primero hacer una pequeña introducción a la película. La película es una película que creo yo que está bastante, ilustra bastante bien todo esto que estamos diciendo, ¿no? No es una película muy buena. A mí no, o sea, tiene partes que parece de los telefilms estos de Starkey Hatch, ¿no? Pero en resumen es una película que ilustra, insisto, bastante bien lo que es una mirada psicoanalítica y una mirada cinematográfica unida. Porque yo creo que esta película da esas dos visiones bastante bien. Entonces, en base a todo esto que hemos visto aquí, que escribimos, sobre cómo está la estructura del relato, lo que es el cine como identificación, la estructura onírica de la película, que eso yo querría recalcarlo porque me parece bastante importante. Y todo lo que tiene que ver con el tema de la psicopatología, entrando ya en la psicopatología, con el tema de la psicosis, porque la película es la narración de una psicosis, de un proceso psicótico del personaje, pero a la vez tratado de una forma bastante cómplice y bastante, quizá en clave humorística, o en clave como riéndose un poco también de la misma historia, ¿no? En la medida en que utiliza todos los trucos, es una especie de compendio del cine, esta película. En ese sentido me parece bastante interesante, porque tiene una gran cantidad de escenas de otras películas que configuran la propia historia del sujeto. Eso, no sé si os habéis dado cuenta, pero si queréis lo vamos a ver después, ¿no? en alguna secuencia, ¿no? Y en ese sentido me parecía bastante ilustrativa para ver lo que es una mirada que confluye con otra. ¿Cómo habéis visto la película? ¿Qué cosa os ha sugerido? Incorporando a su vida, ¿no? Claro, que es de lo que se va tratando, es poco a poco, va haciendo aprendizaje.
es que ahí hay una lectura. Es precisamente esa es una de las partes que nosotros habíamos señalado, que la mirada nunca es una mirada ingenua. Ese mito de, por ejemplo, de la ciencia, de que el científico es capaz de ver el mundo tal cual es uno de los grandes mitos y de los bulos que corren por ahí, ¿no? Porque el científico nunca, porque es imposible en una imagen recabar toda la información que esa imagen te da. En ese sentido, la mirada siempre es una mirada teórica, es una mirada que busca ciertas cosas, que prioriza ciertos datos como importantes y decide previamente, antes de mirar, que hay otros que son irrelevantes. Es, por ejemplo, el tema del experimento científico, aparentemente la mayor objetividad del mundo, pero realmente la mayor selección del mundo, porque cuando uno hace un experimento, en ese momento de lugar, espacio y tiempo, hay 1000 datos que están apareciendo, pero uno previamente, desde su lugar teórico, desde su lugar de mirar, elige y prioriza y dice, ah, esto es significativo y esto no es significativo. En ese sentido, era un poco la introducción que yo le quería hacer a Juanjo, que cuando nosotros pescamos un dato y decimos, esto es importante, es porque previamente tenemos una teoría que nos hace descartar ciertas irrelevancias y poner el acento en otras cosas que nos parecen clave, ¿no? O es igual que el experimento científico, cuando no sale yo digo, no es que la teoría esté mal, es que el experimento está mal hecho. O sea, en ese sentido, yo lo que quería romper sería esa sensación de que uno puede llegar a mirar objetivamente, que uno siempre mira desde lo inconsciente, desde la significación inconsciente, desde la teoría inconsciente que tiene, y se va a quedar prendado, seleccionado, va a seleccionar ciertos aspectos de toda la información que aparece en la imagen, que son los que previamente, internamente, uno va buscando. Y de carnaza para los leones, que ha conseguido darle carnaza. No, porque ahí estaría otro problema, porque el problema sería, ¿no?, que ahí ya estaríamos en el problema del hecho estético, por ejemplo, de que yo puedo construir una imagen e imaginarme que previamente, conscientemente, he puesto todos los significados que a mí me interesan, cuando eso es imposible, porque yo puedo querer hacer algo y el que me mira, el que me escucha, me lo coge por otro lado completamente distinto. O sea, quiere decir que una película de éxito, está claro que de alguna manera ofrece imágenes que, como decíamos, por la teoría inconsciente, vamos a llamarla así, no por la expectativa del sujeto, por el coco de él, quiere ver y le gustan. Lo cual no quiere decir que ese director conscientemente haya dado eso, algo así como que lo que yo saco a esta película no tiene por qué tener que ver con lo que el director ha puesto dentro de ella. En ese sentido, la película, como cualquier relato, como cualquier obra de arte, como cualquier cadena de significantes, es mucho más de lo que yo pongo en ella, y sobre todo tiene una significación libre, porque la significación se va a terminar de hacer en la medida en que es recibida por el otro. En ese sentido, una película sin espectador no es nada. Y lo que le va a dar sentido a la película no es la intención del realizador, sino es el encuentro entre ese sujeto, en el imaginario inconsciente o el imaginario consciente de ese sujeto, con esa cadena de significantes, aparentemente objetivos, uno detrás de otro, pero quien le da sentido, digamos, donde la historia se hace, no es en la pantalla, es dentro de la cabeza del sujeto. No, ni de oír tampoco.
Sí. Sí, yo creo que sí, que podríamos verlo. Primero hay una parte que sería la parte en la que el tipo este de la película está esperando a la chica, ¿no? Que yo creo que es la... la... muy cerrado en ese mundo. Él, por ejemplo, una de las cosas que cuenta siempre es sabéis tal cosa, sabéis quién fue el personaje de tal, y como que eso le define a él. Entonces, de momento está rodeado y tiene, digamos, esos objetos le tienen y le dan calor. Entonces, la secuencia esa que yo digo, esta que de, cuando empieza la toma la cámara todas las luces de neón, ¿no? Yo digo que es una secuencia clave. Porque a partir de ahí, este punto... ¿A cuál te refieres? ¿A la de la...? No, esa es a la de la chica. Esa es la anterior. ¿A la de la chica? Sí, cuando la chica no... A la chica. Hay una secuencia en la que está en la calle y aparece... Esa es, ¿no? Barriendo así una serie de luces de neón de calle, donde... Pero, la sensación que da, a mí me dio, además, es una sensación de desubicación bastante considerable. No, yo no sabía, por ejemplo, si este tío estaba a 5 metros de donde había quedado la chica o a 2.000 kilómetros. Daba igual, ¿no? Entonces, esa escena... aparece como el fallo, es decir, él tiene una serie de expectativas puestas en su gran mito, que es Marilyn Monroe, que no es Marilyn Monroe, claro. Entonces, esa secuencia de fallo hace que esta situación, digamos, de calor que el tipo tiene con toda una serie de aditamentos que le rodean, se rompa. ¿Y qué pasa? El pasaje aquí es que estos objetos están exteriores y él se funde en un todo. Y eso está teorizado en el psicoanálisis, el pasaje a la psicosis, de tener a los objetos, tenerlos, no ser los objetos, tenerlos, a ser los objetos. Sí, a partir de ahí él empieza a ser Drácula, a ser un cowboy, a ser una serie de personajes que funcionan así. Y él es así, él ya es ello. Entonces, yo digo que la escena del límite, la que como se llama en psicopatología el brote, aparece aquí, y luego en dos escenas posteriores, que es esa que yo hice tanto hincapié, la escena de la escisión, que es la escisión de la personalidad en dos. Es una cara, un trozo de la cara pintado de un color y otro trozo de la cara pintado de otro. O sea, uno normal, uno su cara y otra otra. Y en eso, en el transcurso, en la secuencia de la película, yo lo leo como un símbolo de lo que está sucediendo a esa persona. Hay otra escena también importante que es la escena de ese mirar al espejo, que es una escena típica de la psicosis, que es el reconocimiento. Mira que te toca, no se reconoce. Entonces, esa es la violencia del fin del mundo. Entonces, esas dos escenas configuran el pasaje de una realidad que está así, más o menos manejada en un equilibrio bastante, bastante tenso, a la ruptura y a una situación en la que él se deja inundar por todos sus fantasmas y él es su fantasma. Eso a mí me parece que es la síntesis de la psicopatología de la película. Luego, habría otro tema también que es cómo todo eso está contado, cómo está narrado en la secuencia film. Es importante, yo creo que... después del tratamiento del director, ¿no? Para llegar a eso, llegar a los grandes ese nuevo traspaso, ¿no? Porque a lo mejor la reacción lógica de él no hubiera sido buscarla a ella antes. Y no la busca. O sea, eso a lo mejor no ha dado pie a eso. O sea, yo pienso que la relación lógica es que le... Claro. ¿Por qué no fue? Es que es precisamente, es lo que tú estás señalando, es que, por ejemplo, en esta película se nota bastante bien que habría una parte de todos nosotros que es lógico, tiene en cuenta el espacio y el tiempo. Uno sabe cuando el otro está cerca, cuando está lejos, cuando, etcétera, etcétera. Pero es que precisamente en esta película
en esta escena, es como, ahí es donde se rompe la lógica y entra todo el tema de lo imaginario, donde la historia, en vez de seguir un curso lógico, espacio-temporal definido, no donde voy y tardo 10 minutos en llegar de aquí a allí, porque son 10 minutos andando, se rompe, y en vez de tener ese correlato lógico, tiene un correlato de significación exclusivamente, donde ya la historia de uno no sigue por la lógica de uno, sino sigue por la significación inconsciente que uno va dando a las historias. En esa escena de la espera, por ejemplo, me da, no sé si recuerdo bien, pero hay toda, es muy difícil saber en qué sitio está parado él. Cuando llega la chica, no se sabe si y él está viendo uno de escaparate, no. Yo me pregunto, bueno, ¿pero está en el escaparate al lado del cine o es en el quinto infierno de la ciudad? Ahí es donde de pronto, ¿no?, toda esa cosa tiempo y espacio lógico que te va haciendo entender lógicamente la película es como que te rompe, ¿no? Porque ya entra toda, lo de menos es si está cerca físicamente o lejos físicamente, lo demás es que está inaprensible simbólicamente, o sea, ya no es el tema de ya es lo que significa eso. Esto después, yo en todo el rato. Hay otra cosa, sí. Ahí, además, que es que hay el rompimiento viene por dos cosas: porque la chica no llega y porque en ese momento también ocurre que mata a ti, a los padres, tira por la escalera. Eso yo creo que es después, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama, el nudo ese donde empieza a haber problemas y cómo ocurre? El brote. Este es el momento del brote. Entonces, a partir de ahí, bueno, él, eso como decís vosotros, llega allí y se carga a su opresor. Porque realmente hay un detalle muy curioso en la película que también habla un poco de la historia de él, ¿no? Que es la madre que no le reconoce como hijo. Él, por no saber, no sabe ni qué es su madre. Es decir, su historia, por eso su historia es un resumen de película. Él se explica su biografía por los héroes de su película. Él es los héroes. Esa es toda su secuencia biográfica, no existe otra. Eso es muy, a mí me parece bastante importante. Y además eso da cuenta también a otro nivel de análisis de lo que sería el cine como algo que se mira para cumplimentar vacíos, para cumplimentar huecos. A otro nivel, no desde la patología, ¿no? Este sería como el nivel amplio y último, que es a mi gusto lo que da cuenta la película, ¿no? Como cuál es la función del cine, aquí está exagerado, porque evidentemente denota una alta patología en un personaje concreto, pero es que el cine tiene esa función, la función identificatoria, que bueno, uno puede identificarse y luego irse a su casa y saber quién es. No es necesariamente que tenga que ser tan masivo, ¿no? Que el cine es, como decía antes, la fábrica de sueños, es decir, uno puede creer lo que le dé la gana en el cine es un lugar típico donde se ponen en juego lo que se llama la pulsión escópica, que además es la pulsión de ver. Por eso se llama el cine más copy, que es, tiene que ver con la raíz griega, ¿no? Que es mirar. Entonces, en el cine uno mira una pantalla en secreto. Es decir, uno está en un lugar donde no se ve, uno tiene la relación solamente con los objetos de la pantalla. Es decir, eso configura toda una actitud que, llevada a su extremo, que es lo que aparece en este personaje en la película, rompe toda una continuidad temporoespacial de él y entra a funcionar desde otro lugar. ¿No? ¿Queda claro esto? Y si os dais cuenta, en la película, a partir de ahí, y bueno, que se da como la ruptura, incluso técnicamente empieza a haber cosas ilógicas, porque es bastante ilógico, por ejemplo, el pedazo de disfraz.